Buenas tardes, mi gente. Dios les bendiga, Dios les guarde, Bienvenido a tu programa favorito, Viva las Tardes con Helen. Como ven, en ausencia de la pastora Elen, eh, yo soy tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Jochi Parra. Eh, Le queremos dar la bienvenida en esta tarde. Eh, gracias por conectarse. Recuerden que llamamos a ustedes a través de la OBM Radio, la primera. Pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas sociales, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Estamos disfrutando una tarde bendecida junto a todos ustedes, declarando abundantes bendiciones sobre su vida. Y para dar comienzo a este programa muy especial, yo tengo un invitado de honor. Así que bienvenido a este programa, Reinier Bonachea. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias, pastor. Eh, honrado y un placer estar aquí con usted y de conocerlo y un saludo a toda la audiencia que nos escucha y que están conectados y le mando muchas bendiciones también qué bueno eh, qué te trae por aquí estás viviendo en Miami eres venezolano pero vives aquí en Miami no soy cubano eres cubano soy cubano y ya llevo unos años acá viviendo en Miami qué bueno. eh, haciendo mi, mi carrera musical acá y gracias a Dios bueno. todo muy bien por acá nos trae que estamos eh, de promocionando la nueva producción musical de Latin Jazz que hice en este 2021 que se llama Primicia Bien. donde tengo muchos invitados especiales y muchas sorpresas esto este tópico que estamos hablando All the things you are where are coming from de dónde viene ese tema ese ese tópico que eso es un, uno es el, uno de los temas que conforma esta producción que tiene siete temas y este tema de All the things you are es uno de los clásicos de jazz el único cover, los otros seis temas son de mi autoría y quise incluir este porque es uno de los temas favoritos míos de, de jazz. La producción se llama Primicia, se llama el disco. Ok, sí, so, okay. la producción se llama Primicia sí. y es eh, Reinier Bonachea okay. y está con nosotros en esta tarde, en Viva sí. las Tardes con Elen. No. Eh, Reinier, ¿cómo fue el proceso de grabación de esta nueva producción discográfica? Bueno, esto fue un proceso bien lindo, inspirado primeramente por Dios, que es quien nos regala los talentos. Y en segundo, eh, inspirado por mi hija Reilly, que ya pronto, en, uno, en, en unos días, ya está con nosotros físicamente. Un regalo que nos, que nos da Dios y a mi esposa y a mí. Y en este tiempo de pandemia, pues... Eh, hay un pasaje bíblico que dice que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen, y, okay. y, y entonces yo dije, bueno, si el talento y el propósito que Dios me ha dado es la música, pues yo voy a encerrarme a hacer música, música inspirado en, en mi hija, y en, en el don que Dios me regaló, pues sale esta producción donde Dios me regala seis temas inéditos, mi primera experiencia como compositor. Y, y fue un viaje bien lindo, donde tuve la oportunidad de invitar a muchos músicos amigos, ya sea cubanos, también eh, venezolanos, de Puerto Rico. Poderoso, qué sí, bueno, sí. qué bueno, y qué bueno cuando puede un hombre hablar de, de, siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, sí, y yo me voy a atrever a preguntarte quién es esa mujer. Sí, bueno, que... esa es mi primera invitada <ríe> especial, <ríe> y es la coproductora de este álbum porque ella era la primera que escuchaba todas las canciones que me decía esto está bien esto está, está bonito y tiene todo que ver con este álbum fue sometido a, los, a la nueva a los Latin Grammys ahora de 2021 bueno, también wow, felicidades. y entonces ella es la que está detrás de toda esa producción que me guió para todo ella se llama Lizeth Morales la mulata del sabor excelente ah, sí. cantante y sonera. <laughs> bueno sí. de casualidad la tenemos por aquí sí, qué sí, te sí, parece que te la sí, pasamos sí Pues señores, tenemos ya en la cabina a la, ¿cómo es la, la mulata, la mulata del sabor. La mulata del sabor, Liset Morales. Liset, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué significa para ti este nuevo bebé compartido, porque compartido y como dice la Biblia que cuando eh, venimos a, y nos casamos nos unimos, venimos a ser uno en él. Así es, eso es correcto. Bueno muy buenos días o muy buenas tardes porque ya, ya es día tarde lo que pasa es que sabe que nosotros los artistas pues nos acostamos tarde y entonces nos levantamos temprano eh, nos uh -huh. levantamos tarde también y cuando ya despertamos para nosotros es de día pero ya es de tarde así que muy buenas tardes a toda su radio eh, audiencia y estoy muy contenta imagínense eh, este nuevo bebé verdad de Reiner Bonachea un sueño logrado algo que él tenía pues eh, en, su, en sus planes desde muy pequeño y poder ser parte de, de esta producción musical pues un honor para mí además de que Reinier bueno ya hoy día es mi esposo pues es un músico que admiro muchísimo excelente trompetista, arreglista, no, productor. Más te vale, mulata. Y no porque sea mi esposo, realmente es porque lo es. Amén, Así amén, que muy leyes. feliz de ser parte, un honor de que me haya invitado en el tema del de jazz en el son. Bueno. Y de verdad eh, que esperamos que muchas personas pues, puedan disfrutarlo, ¿no? Háblame un poquito de eso, el jazz en el son. ¿De dónde viene? ¿Por qué ustedes deciden ponerlo en esta producción? Y específicamente lo que usted tiene que ver en esta canción en particular. Sí, el jazz en el son, bueno, como el álbum es de Latin Jazz y Reinier pues viene poniendo esa parte, ¿no? Uh -huh. eh, yo vengo a ponerle la parte del son. Uh -huh. Yo soy eh, sonera, salsera, entonces Reinier pues me dijo, yo creo que en este tema... Eh, encajaría, ¿no? Que hagas unos soneos bien sabrosos, porque a mí se me da muy bien lo de soñar y demás. Y entonces como la mezcla del son, del jazz Correcto. y del son. Y por eso, qué linda es la música, ¿no? Eh, la la buena música podemos combinar el, es, es el arte bien de combinar el, el tiempo con los sonidos, no es la descripción de la música. ¿ven? Ah, sí. Entonces, qué bueno que tú puedas ponerle ese sabor, ese eh, algún mensaje que le tengas a esas esposas que son casadas con artistas, que se sienten quizás a veces eh, en, la, en, en, la, en el aninomato, en el aninomato, ¿verdad? se sienten como que no se toman en cuenta, darle un consejo a esas mujeres que están casadas con artistas, que sí se puede involucrar en la carrera de su esposo, y, y, ahí, y así poner. En, en, en verdad, ¿no? Lo que es que somos unos en Cristo y somos unos cuando nos llegamos a casar, ¿verdad? Así es. Pues yo les aconsejo a todas las novias y esposas de los artistas, músicos, compositores y demás, pintores, porque bueno, las artes son muy amplias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que es muy importante el apoyo mutuo. Ya también, ya sea la, la mujer, o el hombre, porque a veces la mujer es la que es la artista y el esposo es el que no lo es. Entonces ese apoyo es tan importante porque todos venimos a este mundo con un propósito. Amen. Y nadie puede vivir tu propósito, nadie puede hacer tu carrera, nadie puede tomar tu camino. Cada uno debemos tomar nuestro propio camino y llevar ese propósito a cabo que Dios puso en nosotros. Entonces eh, las parejas pues debemos, ¿verdad? Es nuestro deber apoyar a nuestra También. pareja, eh, ya sea en el, en el arte que esté, ya sea en el trabajo que esté, y no solo en las artes, en todo tipo de, de propósito. ¿Verdad? Es muy importante el, el apoyo, el no vivir la competencia. Hay muchas parejas que a veces los dos son artistas y tú los ves compitiendo. Y no debe ser. Si a mi esposo le va bien, a mí me va bien. Si a mí me va bien, sí. a mi esposo le va bien. So, el éxito mío es el de él y viceversa. Oh, ¡Qué lindo, Lise! ¿Verdad que me has... Fíjate, eh, eres un, una, una, una dama muy así impresionante. Eh, físicamente, no, por decirlo de una manera, por me impresiona más lo que hay dentro de ti. He sentido decirte en el Señor lo siguiente, las mujeres Gracias. como tú, de fe y soñadoras, siempre van a tener un proyecto, siempre van a tener planes. Sin Amén. embargo, las mujeres eh, pesimistas y, y negativas siempre van a tener excusas. Gracias Así por ser es. esa mujer virtuosa que Dios le regaló Gracias. a Rígnean y al mundo. Así que yo quiero que antes de tú te vayas de la cabina, que le des solamente un consejito en una palabra. ¿Cómo tú, cómo, ¿Cómo tú defines a Lice en una palabra? Lice es, en una palabra, ay, ay no puedo decir una cuanta. Sí, dime una cuanta también. <laughs> ay, Lice es una guerrera. Lice es una hija de Dios que ama a Dios con todo su corazón. Lice es agradecida. Me gusta ayudar a otros, me gusta impulsar a otros. Eh, Reynier eh, tiene este sueño. Nosotros ya llevamos seis años de relación y él siempre me hablaba de este sueño. Y yo le decía, hasta que no lo hagas no se va a cumplir. Tú sabes sí. eso, ¿no? Y él me decía, sí, sí, yo sé, yo sé. Pero gracias a Dios, que bueno, llegó el momento porque también todo tiene su tiempo. Amén. Y todo tiene su hora, como dice nuestro Dios. Entonces llegó el momento y ya hoy es una realidad. Amén. Así Qué tiempo. bueno, Lice. Mira, gracias por tomarte tu tiempo y venir. Sigue siendo soñadora. Y nunca te olvides que todo lo que hacemos, debemos hacerlo como si fuera para nuestro Dios. Gracias por, por venir. Eh, eres bienvenida cuando tú quieras. Así que, nada. Gracias. Feliz tarde y muchas bendiciones. Gracias. Muy pronto, eh, yo pienso que voy a estar por acá porque escribí un libro ah, bueno. y quiero venir a, a darle la primicia acá a OBM, OBM Radio. Eres bienvenida Así cuando que, quiera. Dios gracias. te bendiga. Bendiciones. Amén. Okay. Bueno, tenemos de regreso a Reiniel. Oye, tiene una mujer de fuego, ¿Viste, ¿no? <risa> <risa> en Eso el buen es un... sentido, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Qué significa ella para ti? Bueno, ese... ella es una bendición en mi vida. Es una bendición porque llegó en el momento exacto, como Dios hace las cosas, y cambió mi vida para bien. Y eh, yo no, no te puedo decir que, que en palabras, te puedo decir no puedo, en, en palabras, no, no puedo yo decir en esta tarde todo lo que ella significa. Ella, ella personalmente sabe cuánto yo la amo, cuánto la admiro y ha sido un gran ejemplo para mí en lo, en lo personal, por, por lo que ella tiene y lo que ha impactado en mi vida y en lo profesional también, porque hice es una gran artista también que yo admiro y respeto mucho y, y la ha cogido como un ejemplo a seguir para emprender nuevos proyectos, para llevar sueños a cabo. Para tener la fe de, 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 aunque no ver los recursos, y decir, no, vamos a hacer con lo que tenemos, vamos a hacer y Dios proveerá. Dios va a abrir nuevas puertas y, y, y se va a llevar a cabo. Y ella ha sido muy grande en mi vida. Sí. Me, veo tu corazón plasmado igual que ella. He conocido sí. pocas parejas que estén como tan. Eh, complementadas no solamente en lo físico sino también en lo espiritual yo te quiero prestar la cámara por un momentico para que tú me le des un consejito a todos esos esposos, hombres que nos están escuchando en esta tarde en Viva las Tardes con Elaine y, y me les aconsejes cuál es el secreto para mantener esa canonía entre un matrimonio tan tan perfecto por decirlo de una manera bueno eh, mi consejo es que pongan a Dios en primer lugar en su vida todos esos esposos y esposas que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra relación pues todo cambia pues como todas las parejas siempre al principio está esa etapa de conocimiento y uno tiene sus sí y sus no pero cuando decidimos poner a Dios en primer lugar pues todo toma otro color Dios toma el control y si amamos a Dios como dice amar a tu único Dios como tu Señor y Salvador, Amén. y después a Dios, amar a tu prójimo como a Así ti mismo. mismo. Si nosotros practicamos eso de amar a nuestra esposa, que es nuestro prójimo también, Así como es. a nosotros mismos, y empezamos a tratarla como queremos que nos traten, pues eso es lo que vamos a recibir. Y, y siempre va a haber una confianza eh, muy cuando tu pareja sabe que tú tienes, que tú respetas, que tú amas a Dios, pues tu pareja no tiene miedo. Tú sabes, siempre sí. hay esa confianza y ella va a saber de que tú no vas a hacer nada que desagrade a Dios primeramente y que la desagrade a ella. Qué bueno que hayan o sea. hombres como usted, Reyniel, que entiendan lo que es ese mandamiento por excelencia y que también cumplamos lo que la palabra de Dios nos dice, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia es una gran responsabilidad Amén. así que dónde podemos encontrar esta nueva producción bueno esta nueva producción primicia de Reñie Bonachea está disponible en todas las plataformas eh, en todas las plataformas digitales en Spotify en iTunes Amazon en Tidal eh, en todas en todas pueden encontrarla y en mis redes sociales también como Reñie Bonachea en Facebook Reñie Bonachea y en Instagram también Reñie Bonachea y pueden visitar mi página web eh, www.reynierbonachea.com. Así mismo, así yeah. mismo. ¿Alguien más que tiene, ¿Tú necesites dale como crédito sí, en a esta producción? Los, sí, sí. A todos los músicos eh, eh, tenemos, usamos. Eh, varios artistas, bueno, ya dije a alicé Morales, como claro. una de las artistas, está Yosmel Garcerán, trombonista, que es otro de los artistas invitados, y también a Reinier Guerra, que es otro artista invitado, que es baterista que está en el tema número 7, Contraste, y es compositor junto conmigo con esa, con esa canción. También quiero darle un, un agradecimiento especial a todos los músicos que participaron, porque sin, sin ellos no hubiera sido posible. A Michael. Eh, Hernández en el bajo a Chewi que fue otro bajista al, in, al mezclador ingeniero y pianista de todos los temas Lucho Arroyo eh, en la percusión Renier Guerra, Daniel Berroa eh, a ver para que no se me olvide <laughs> a ver tremendo equipo sí, tremendo equipo, el, el trombonista ya lo dije a Yomel Garcerán también bueno. a Alex Morales en el saxofón yo creo que ya tengo todos los muchachos ahí, a eso son todos. Y a todo lo que se le olvidó, sí, ¿saben? Todo lo que tuvieron todo, que ver todo, con todo Tenemos al que hizo el, el diseño gráfico que se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Fabricio, Fabricio. Fabricio. Fabricio, sí. Qué bien. Sí. Yo quisiera que ahora tú nos des un mensaje eh, de esperanza. Aquellos jóvenes. Que tienen sueños de, 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 de realizarse eh, como músico, como cantante. En este caso, en eh, todo lo que tenga que ver con la música, que se sienten frustrados o que sienten que su tiempo no ha llegado. Lice decía algo muy interesante que yo lo voy a parafrasear ahora. Uh -huh. Quien va corriendo se cansa muy rápido. Eh, quien va caminando llega más lejos. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Así que yo quiero que tú nos des un consejo a toda esta audiencia de Viva las Tardes con Elen para que ellos eh, entiendan que sí se puede, que en el Señor todo es posible y que nunca es tarde. Bueno, sí, como bien has dicho, eh, primero que todo en Dios, en Dios todo es posible. Cuando dejamos nuestros planes, todos nuestros deseos del corazón en las manos de Dios, pues eso es lo primero, pues todo es posible y lo segundo es tomar acción. Uno debe, debe tomar acción, aunque con lo que tenga, empezar con la fe más grande y Dios hace la otra parte. Y también la palabra tiene poder. Amén. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros, yo quiero hacer esto y decir las cosas que no son como si fuesen ya, sentirnos Amén. en Dios que ya Amén. todo está realizado, empezar a profetizar, porque todos podemos profetizar de que ya nuestros sueños, Dios, eh, como dice Dios ha saldado todas nuestras deudas, Dios ha cumplido todos nuestros sueños y, y que sí se pueden, que tengan esperanza y que, que, se, que, que le den todo el control a Dios. Eso, eso es lo más importante. Porque a veces queremos siempre hacerlo nosotros con nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, es por la gracia de Dios. Este va a ser un momento que va a quedar marcado, no solamente en tu vida eh, ministerial, sino en tu vida. Entonces, eh, no sé, eh, ya que ella fue tu inspiración, ¿verdad? ¿Le quieres decir algunas palabras eh, a tu a, la, a esa belleza que viene en camino? ¿Qué tú le dirías si la tuviera ahora mismo en los brazos? ¿Qué es lo primero que le vas a decir? Me vas a hacer llorar. No, no, no. O sea, le, le, yo le diría a mi hija que 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 la está esperando por siempre. Que, que yo sé que va a ser, que es, que es el regalo más grande que Dios va a dar en mi vida para siempre. Y que la, ayudaría, la voy a ayudar a, a cumplir que Dios, el propósito que Dios tiene en su vida, en todo lo que yo pueda. Qué bueno, qué hermoso. Sí. Me, me encanta ver un, un hombre eh, que abre su corazón, que, que es sensible, no solamente a la voz de Dios, pero es sensible a todas estas cosas. Esto te hace grande. No te sientas nunca. Y mira, quiero decirte que... que este ha sido un momento muy, muy eh, hermoso que he compartido contigo y con tu esposa. Y quiero darles las gracias de corazón por aceptar humildemente nuestra invitación. Gracias. Quiero que sepan que van a ser de ejemplo y que eh, tomen esta palabra de parte del Señor. Todo lo que ustedes hagan de aquí en adelante va a ser grandemente bendecido y muy prosperado bien. por el poder de esa palabra que está declarado, por el poder de la palabra de nuestro Señor y Dios. Si quieres, despídete de la gente, dile nuevamente dónde te pueden encontrar y nada, ahí está la cámara para usted. Pues las gracias a toda la audiencia que ha estado conectado viendo este lindo programa de OM Radio. Gracias a Elaine Enrique también por la linda invitación. A ti, Pastor Joshi Parra, y, y les quiero, les quiero bendecir y, y que sigan apoyando este lindo espacio, que es un espacio donde se le da primeramente la gloria a Dios y se le da la oportunidad a tantos emprendedores, a tantas personas lindas que quieren eh, dejar un, un mensaje lindo aquí en, en la tierra, que es lo que hace falta: la palabra y el poder de Dios aquí en la tierra. Qué bueno, yo te quiero aplaudir Gracias. en forma personal y en nombre de la casa, la OBM Radio. Gracias mi gente, gracias por estar aquí, gracias por honrarnos con tu visita. Recuerda que gracias. esta es tu casa gracias. y cuando quieras estás bienvenido. bienvenido. Mi gente, gracias por seguir conectado hoy. gracias por conectarte a Viva las tardes con Eileen. Yo soy tu amigo y tu hermano en Cristo, el Pastor Jochi Parra y te vemos en una próxima edición de Viva las tardes con Eileen. Bendiciones.